Muy queridos hermanos, luego de tres días de vacaciones, volvemos otra vez a estudiar la Biblia. Qué bonito es conocer todos los libros de la Biblia. Qué bonito es sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a empezar con la oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines con el Espíritu Santo para profundizar en la Sagrada Escritura, para meditarla y para hacer la vida. Vamos a ponernos bajo la protección de la Virgen Santísima. Gracias Jesús por habernos dado a María como madre, ella que es auxilio, abogada, refugio nuestro, siempre está cerca de nosotros. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya hemos estudiado todo el Antiguo Testamento. Felicito a los que han aprobado su examen de libros históricos. Seguimos avanzando poco a poco. Ahora vamos con el Evangelio según San Lucas. Estamos ya en el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia son los cuatro Evangelios. Por eso... Qué bonito que es leer, releer, meditar, hacer vida los evangelios. Los evangelios iluminan toda la Biblia. Vamos a empezar ya con la explicación del Evangelio según San Lucas. ¿A quién se atribuye el tercer Evangelio? A San Lucas. Los evangelios son cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿A quién se atribuye el tercer evangelio? A San Lucas. ¿Quién fue San Lucas? Lucas era natural de Antioquía, de Siria, médico de profesión, y fue discípulo de Pablo, de profesión médico. Conocemos rasgos de su vida por los hechos de los apóstoles. Según la piadosa tradición, predicó en Abitinia y Acaya, muriendo mártir. Aquí tenemos unos datos básicos sobre San Lucas. ¿Quién fue San Lucas? Lucas era natural de Antioquía de Siria. Era médico de profesión y discípulo de Pablo. Por eso San Lucas es el patrono de los médicos. Qué importante es rezar por los médicos. ¿Cómo no agradecer a los médicos la labor que hacen en favor de la vida? San Lucas era médico. Conocemos rasgos de su vida por los hechos de los apóstoles. Según la piadosa tradición, predicó en Abitinia y Acaya, muriendo mártir. Por lo tanto, ya saben cuál fue la profesión de San Lucas. ¿Cuál fue la profesión de San Lucas? Era médico. ¿Se acuerdan de la profesión de San Mateo o Leví? ¿Se acuerdan? ¿Qué profesión tenía? La profesión de Mateo o Leví era la de ser publicano. O saluda Lucas, el médico querido y demás. Colosenses 4:14. San Pablo, en la carta a los Colosenses, cita a Lucas llamándolo el médico querido. La profesión de Lucas era la de la medicina. Por eso, como les he dicho, Lucas es el patrono de los médicos. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Lucas fue compañero de Pablo. Lucas estuvo cerca de Pablo. Y eso lo podemos comprobar en los hechos de los apóstoles. Y en segunda de Timoteo 4:11 leemos, el único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Aquí aparecen dos evangelistas. ¿Qué evangelistas están presentes en 2 Timoteo 4:11? San Lucas y San Marcos. Ambos van a estar cerca de Pablo. Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Filemón, versículos 23 al 24. Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Eso está en Filemón versículos 23 al 24, porque Filemón solo tiene versículos. Filemón no tiene capítulos. Vamos ahora a preguntarnos, ¿en qué fecha se escribió el Evangelio según San Lucas? Se calcula que fue redactado hacia el año 70 después de Cristo. Más o menos se calcula que el Evangelio según San Lucas va a ser redactado hacia el año 70 después de Cristo. ¿Cuál sería el primer Evangelio que se escribe? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estudiado. El más corto de los Evangelios. ¿Cuál es? Ustedes son brillantes alumnos de la Universidad de los Sanahuín. ¿Cuál es el Evangelio más corto? ¿Qué sería el primero que se escribe? ¿Cuál es el evangelio más corto? ¿Qué sería el primero que se escribe? Es el evangelio según San Marcos. El evangelio según San Lucas es posterior. Y se calcula que fue redactado hacia el año 70 después de Cristo. El evangelio... Según San Marcos, es el más cortito y todo parece ser que fue el primero que se escribió. ¿Con qué otro libro está relacionado el Evangelio según San Lucas? Con los hechos de los apóstoles. Lucas escribe los hechos de los apóstoles como continuación de su Evangelio. Esta es una pregunta fija para el examen, porque ustedes se sacan puro 20. Lucas escribió el Evangelio. ¿Y qué otro libro? Los Hechos de los Apóstoles. Es más, Los Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio según San Lucas. Por lo tanto, volvemos con esta idea. Lucas. Tiene dos libros. Lucas escribe el Evangelio, según San Lucas, el tercer Evangelio, y además los Hechos de los Apóstoles. Ahí tienen una pregunta fija para que se saquen por lo menos 0-1. ¿Qué libros escribió San Lucas? El Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es una continuación del tercer Evangelio. Vamos a leer este texto. El primer libro lo escribí Teófilo sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 2. Entonces, aquí tenemos un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, concretamente el capítulo 1, versículos 1 al 2. Y ahí se nos dice cómo Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribí Teófilo sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Pregunto, ustedes son brillantes. El primer libro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 2. Lucas habla del primer libro que escribió. ¿Cuál es el primer libro que escribió? ¿Cuál es el primer libro que escribió San Lucas? Su Evangelio, el Evangelio según San Lucas. Y el segundo libro sería Los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, no tienen que perder de vista que cuando ustedes leen Los Hechos de los Apóstoles, están leyendo un libro que escribió San Lucas. ¿A quién se dirige el Evangelio según San Lucas? A los cristianos que vienen de la gentilidad, es decir, del paganismo. Es decir, aquellos que no eran judíos. Si en Mateo se remarca que Jesús es judío, acuérdense que Mateo cita mucho al Antiguo Testamento, porque Mateo escribió para los cristianos que antes habían sido judíos. En cambio, Lucas escribe para aquellos cristianos que no eran judíos, que habían sido paganos, gentiles, es lo mismo. Cuando ustedes escuchen paganos o gentiles, es lo mismo. Los paganos o gentiles son los no judíos, pues San Lucas escribe su Evangelio para aquellos cristianos que no eran judíos. En cambio, Mateo, escribió su evangelio para los cristianos que venían del judaísmo. ¿Y Marcos para quién escribió? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? En estos tres días de recreo, espero que no se les hayan olvidado las ideas fundamentales. Marcos para quién escribió? ¿Se acuerdan? Marcos escribió... Para los cristianos que vivían en tres alternativas. Roma, Cajamarca o Arequipa. Muy bien, ustedes son brillantes para los cristianos que vivían en Roma. Muy bien, 20 para todos. Entonces, vamos fijando ideas. El Evangelio según San Mateo. Fue escrito para aquellos cristianos que antes eran judíos. El Evangelio, según San Marcos, para los cristianos de Roma. Es decir, antes también habían sido paganos, como los cristianos a quienes va dirigido el tercer Evangelio, que antes habían sido paganos. Vamos a preguntarnos ahora, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Lucas? El Evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos. El Evangelio más largo es el Evangelio según San Mateo, tiene 28 capítulos. El evangelio más corto es el evangelio según San Marcos. Tiene 16 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos. Los cuatro evangelios son preciosos. Los cuatro evangelios nos conmueven. Los cuatro evangelios son una maravilla. Pero les confieso que mi evangelio preferido es el evangelio según San Lucas. En gustos y colores no han escrito los autores. Así que yo les confieso que el Evangelio que a mí más me conmueve es el Evangelio según San Lucas. Seguramente a algunos de ustedes les gusta más el Evangelio según San Marcos o el Evangelio según San Juan. A mí personalmente. Me conmueve más el Evangelio según San Lucas. ¿Y cuál es la finalidad del Evangelio según San Lucas? Enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y cuya misericordia no tiene límites. Jesús ha venido por todos los hombres. El Evangelio según San Lucas quiere enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que ha venido por todos los hombres. Y además que Jesús es infinito en su misericordia. Por eso, como veremos, al Evangelio según San Lucas se le llama el Evangelio de la Misericordia. Cada uno tiene sus gustos. De repente, algún día vamos a hacer una encuesta a los alumnos de la universidad de los Anahuín: cuál es el evangelio que más te gusta. ¿Está claro? que los cuatro evangelios son hermosos, pero ¿cuál es el evangelio que a ti más te gusta? Quizás un día hacemos una encuesta, pero sin nota, porque en gustos y colores no han escrito los autores. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era según se creía hijo de José, hijo de Eli, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas 3, 23 al 38. Es la genealogía de Jesús. Cuando ustedes leen la genealogía de Jesús según el Evangelio de Mateo, se remarca que Jesús es judío. Repito, si usted lee la genealogía de Jesús según el Evangelio de Mateo, se remarca que Jesús es judío, es hijo de David, hijo de Abraham. Y si usted lee la genealogía de Jesús según el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38, se remarca que Jesús es hijo de Adán. ¿Saben por qué? Porque Lucas nos quiere decir que Jesús ha venido por todos los hombres, para salvar a todos los hombres. Jesús, verdadero hombre, es descendiente de Adán. Asume la naturaleza humana para salvarla. Ahí hay una diferencia y esa es la tarea que yo les voy a dejar hoy. Van a comparar la genealogía de Jesús según el Evangelio de Mateo con la genealogía de Jesús según el Evangelio de Lucas. Si ustedes leen la genealogía de Jesús según el Evangelio de Mateo, ahí se remarca que Jesús es judío, Jesús es hijo de Abraham. Si ustedes leen la genealogía de Jesús según el Evangelio de Lucas, se remarca que Jesús es hijo de Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, Lucas... Quiere remarcar que Jesús ha venido por todos los hombres, no solamente por los judíos. La vez pasada dije lo siguiente, quien se aprenda de memoria todos los nombres que aparecen en la genealogía de Jesús, le regalo mi carro. Ha venido una chica diciéndome que ya sabe todos los nombres. Uno de estos días le voy a tomar examen. Si me dice de memoria todos los nombres que aparecen en la genealogía de Jesús, según el Evangelio de Mateo y según el Evangelio de Lucas, le voy a regalar mi carro, un celica, celica de todo. ¿A quién se dirige el Evangelio según San Lucas? A los cristianos que vienen de la gentilidad, es decir, aquellos que no eran judíos. Si en Mateo se remarca que Jesús es judío, en Lucas que viene para salvar a todos. Por eso está ese texto que les he dicho. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 9, 10. Este pasaje es muy bonito, es el pasaje del encuentro entre Jesús y Saqueo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Qué bonito, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esto lo remarca mucho Lucas. Jesús ha venido a buscar y salvar a todos los hombres, no solamente a los judíos, porque Jesús es rico en misericordia. Por eso la genealogía de Jesús contada por Lucas llega hasta Adán. Y hay una serie de nombres, ya les he dicho, quien se aprenda de memoria todos los nombres se lleva mi carro. Una vez yo estaba conduciendo mi carrito, que es una... Chatarra con llantas, y un señor me paró y me dijo: Taxi, ¿no? No, no es taxi, hermano. Soy sacerdote y estoy manejando mi carrito. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 9 al 10. Mi carrito es tan viejo que cuando saco la mano para voltear me dan limosna. ¿Cómo se estructura el Evangelio según San Lucas? El prólogo, Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, la infancia de Jesús, Lucas capítulo 1, versículos 5 y siguientes y todo el capítulo 2, la preparación de Jesús para su ministerio, Lucas capítulo 1. 3 y capítulo 4 del 1 al 13, el ministerio público de Jesús, lo cual nos lleva al ministerio en Galilea, el ministerio camino a Jerusalén, el ministerio en Jerusalén, y termina con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lucas capítulos 22 al 24. Esta es la estructura del Evangelio según San Lucas. Tenemos el prólogo. La infancia de Jesús, la preparación de Jesús para su ministerio, el ministerio público de Jesús en Galilea, camino a Jerusalén y en Jerusalén, y luego la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta es la estructura que tiene el Evangelio según San Lucas. Los Evangelios son parecidos en sus estructuras, es la misma estructura porque se quiere relatar la vida de Jesús. Aquí tenemos el prólogo, la infancia de Jesús, la preparación de Jesús para su ministerio, el ministerio público de Jesús en Galilea, camino a Jerusalén y en Jerusalén. Y la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a preguntarnos ahora, y esto sería la sustancia del Evangelio según San Lucas, ¿Qué características tiene este evangelio? ¿Qué características tiene el evangelio según San Lucas? Vamos a remarcar estas características. Es el evangelio de la infancia, es el evangelio de María, es el evangelio de la misericordia. Es el evangelio de la universalidad de la salvación. Aquí tenemos estas características. Tenemos estas características muy importantes. ¿Qué características tiene el Evangelio según San Lucas? El Evangelio según San Lucas es un Evangelio de la infancia. Es el Evangelio de María. Es el Evangelio de la misericordia. Y es el Evangelio de la universalidad de la salvación. Por eso es el Evangelio que a mí más me gusta. Porque es el Evangelio de María, nuestra madre. Y es el Evangelio de la misericordia. Qué bonito es. Leer el Evangelio según San Lucas, porque es el que más nos habla de la Virgen María y es el Evangelio que nos muestra el corazón misericordioso de Jesús. ¿Qué implica decir que es un Evangelio de la infancia? ¿Cuántos son los Evangelios de la infancia? Dos. ¿Cuáles son? Mateo y Lucas. Junto con Mateo. Lucas presenta pasajes de la infancia de Jesús. Nos relata el nacimiento de Jesús, la presentación del niño en el templo. Nos relata a Jesús perdido y hallado en el templo. Todos estos pasajes son propios de Lucas. Esto también es importante que ustedes sepan. Los evangelios de la infancia son dos. ¿Cuáles son? Mateo y Lucas. Si ustedes quieren conocer pasajes de la infancia de Jesús, tienen que leer los dos primeros capítulos de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas. ¿Qué implica decir que es un Evangelio de la infancia? Junto con Mateo, presenta pasajes de la infancia de Jesús, nos relata el nacimiento de Jesús, la presentación del niño en el templo y Jesús perdido y hallado en el templo. Por eso es un evangelio de la infancia. Porque es el evangelio de María. Es el evangelio que más nos habla de María. Por eso es el que más me gusta. Si Mateo en los dos primeros capítulos resalta a San José, en cambio Lucas resalta a María Santísima. Esto también es importante que ustedes retengan. Mateo remarca en los dos primeros capítulos la figura de San José. Lucas remarca en los dos primeros capítulos la figura de María Santísima. ¿Por qué? Porque Mateo quiere remarcar que Jesús es el hijo de David. Y Jesús es el hijo de David. Porque San José al adoptar al niño le pasó el linaje davídico. Por eso quiere remarcarse la presencia de San José. No se olviden que Mateo está escribiendo a los cristianos que antes habían sido judíos. Y por lo tanto quiere remarcar que Jesús es el hijo de David, anunciado por los profetas. En Lucas resalta en los dos primeros capítulos la figura de María Santísima, la madre. La madre de Jesús y madre nuestra, madre que quiere que todos nos encontremos con Jesús. Otra pregunta para que se saque por lo menos 0:2. ¿Por qué Lucas es el evangelio de María? Porque remarca más que los otros evangelios la presencia de María en la vida de Jesús. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26 al 27. Qué bonito es el nombre de María. El nombre de la Virgen era María. El dulce nombre de María. Solo en el Evangelio de Lucas está el relato de la Anunciación. Ahí se remarca la presencia de la Virgen. María es la mujer del de sí con mayúsculas. Alégrate, llena de gracia, quejaritomene, el Señor está contigo, Lucas 1:28. Si en el Antiguo Testamento les he enseñado muchas palabras en hebreo, porque uno de ustedes se va a ir a Tierra Santa, ahora en el Nuevo Testamento les voy a enseñar muchas palabras en griego, porque uno de ustedes se va a ir a Atenas, quejaritomene. Lo hemos traducido llena de gracia. Pero estrictamente es la que está totalmente colmada con la gracia de Dios. El Evangelio según San Lucas es el que más nos habla de María. Por eso es el que más me gusta. Alégrate llena de gracia que Jaritomene. El Señor está contigo. ¿Qué significa que Jaritomene llena de gracia? han aprendido una palabra griega para cuando se vayan a Atenas. Por lo tanto, el Evangelio según San Lucas es el que más resalta la figura de María Santísima. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38. María aparece como la esclava del Señor. María. Tiene una gran presencia en los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas. Otra fija para que se saquen 03. ¿Quién tiene más presencia en los dos primeros capítulos del Evangelio según San Mateo? ¿San José o la Santísima Virgen María? Vuelvo a preguntar. ¿Quién tiene más presencia en los dos primeros capítulos del Evangelio según San Mateo? ¿San José o la Santísima Virgen María? Tiene más presencia San José. ¿Por qué? Porque se quiere remarcar que Jesús es el hijo de David. ¿Y por qué Jesús es el hijo de David? Porque San José al adoptar al niño le pasó el linaje davídico. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno y de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1, 42, 43. Qué bonito lo que Santa Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno y de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. María es la madre de mi Señor, la madre de mi Dios. En el evangelio según San Lucas tenemos el Magnificat. Qué bonito es el Magnificat. María aparece como la mujer optimista. María proclama la grandeza de Dios. María dice, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Cuando un hermano evangélico te diga, ¿por qué le rezas a la Virgen? ¿Por qué exaltas a la Virgen? Tú tienes que decirle, Chocherita, está en la palabra de Dios. ¡Me llamarán bienaventurada! Nosotros los católicos estamos cumpliendo la profecía que está en el Magnificat. Lucas 1, 48. María dice: Me llamarán bienaventurada. Me exaltarán. Además, sabemos que todo lo que le damos a la Virgen redunda en Jesús nuestro Señor. Cuando tú le das a la Virgen algo, alabanzas, todo ello va hacia Dios. Como decía San Luis María de Montfort, cuando yo digo María, María dice Cristo. Cuando yo digo María, 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 María dice Cristo, Cristo, Cristo. Todo lo que nosotros le damos a la Virgen desemboca en Jesús. Nosotros cuando le rezamos a la Virgen, cuando la alabamos, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Me llamarán bienaventurada, dice María Santísima. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2.19. El Evangelio según San Lucas, dos veces. Lucas 2.19 y Lucas 2.51 dice que María todo lo que veía de su hijo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Es decir, María es contemplativa. ¿Qué significa contemplar? Significa más que ver. Significa asumir lo que uno ve e interiorizarlo para vivir de una determinada manera. María contempla a su hijo, interioriza la vida de su hijo. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2:19. María es la mujer contemplativa. Contemplar es mucho más que mirar, es mirar con profundidad para tomar una decisión. Cuando tengo que hablar de la contemplación, pongo como ejemplo a mi sobrinito, entonces era sobrinito, ahora está más alto que yo, Ricardito, era un niñito, tendría pues seis años. Cuando lo que una vez me dijo. Un día llevé a mis sobrinitos, entonces estaban chiquitos, al seminario, yo era rector del seminario, para que jueguen. Era un domingo, no habían seminaristas. Quienes conocen el seminario de Santo Toribio saben que es bien grande. Hay cancha de fútbol, cancha de básquet, hay unos patios preciosos con sus piletas, hay una capilla que parece una catedral, es grande. Entonces los llevé para que jueguen. Y mi sobrinito Ricardito abrió los ojos y me dice, esa cancha de fútbol. Y yo en broma le dije, es mía. Ah, tío. Y esos jardines con pileta, son míos. Ah, tío. Y esa iglesia tan grande, es mía. Luego los llevé a mi oficina, la oficina del rector es bien grande, bien cómoda. Tío, y esta oficina es mía. Tío, ahora sí quiero ser cura. Ya se ve que este chico había contemplado todo y dijo interiormente que bien vive mi tío, yo también quiero ser cura. Los niños siempre tienen salidas ingeniosas. Contemplar es ver con profundidad. María Santísima es modelo de contemplación. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, Alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí tenemos otro texto que solo está en Lucas. Es el piropo a la Virgen María. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mujer del pueblo, mujer sencilla. Alaba a la Virgen María. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Es una alabanza a María Santísima. Y Jesús dijo, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, aquí tenemos una alabanza a María de una mujer sencilla. Y una alabanza de Jesús a su madre, porque Jesús está diciéndole a esta mujer, más dichosa es mi madre, porque ella escucha la palabra de Dios y la guarda en su corazón. Porque es el Evangelio de la Misericordia, es el Evangelio que más enfatiza la misericordia de Jesús con los pecadores. Jesús siempre acoge y perdona. Por eso, qué importante es remarcar hasta la saciedad que nosotros, cuando practicamos las obras de misericordia, estamos invitando a Jesús. ¿Por qué el Evangelio, según San Lucas, es el Evangelio de la misericordia? porque es el Evangelio que más enfatiza la misericordia de Jesús con los pecadores. Jesús siempre acoge y perdona. ¿De qué manera el tercer Evangelio expresa con énfasis la misericordia de Jesús? El Evangelio según San Lucas se relata la parábola del buen samaritano, el encuentro de Jesús con saqueo, y las palabras de Jesús al buen ladrón. En el capítulo 15 están las tres parábolas de la misericordia. Por eso es el Evangelio de la Misericordia. En el Evangelio, según San Lucas, se relata la parábola del buen samaritano, el encuentro de Jesús con saqueo y las palabras de Jesús al buen ladrón. Además, en el capítulo 15 están las tres parábolas de la misericordia. Qué importante es imitar a Jesús, que es misericordioso. Y hay que practicar las obras de misericordia. Hay que rezar por las personas que sabemos están sufriendo. Recemos por las personas enfermas. Cuando rezamos por las personas enfermas, estamos haciendo una obra de misericordia. Cuando alguien nos pide oraciones, tenemos la oportunidad de practicar una obra de misericordia. Por eso no dejemos de orar por las personas que nos piden oraciones. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo, pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. El evangelio, según San Lucas, es el único que nos habla de la parábola del buen samaritano. Este pasaje de Lucas 10, 30 al 33. Nos presenta la actitud del samaritano. El samaritano no fue indiferente a este judío que estaba en el suelo golpeado, malherido. En cambio, el sacerdote y el levita dieron un rodeo. No practicaron la misericordia. Nosotros tenemos que ser como el buen samaritano. Y el buen samaritano con mayúsculas es Jesucristo. El Evangelio según San Lucas nos presenta la parábola del buen samaritano. Nosotros no podemos hacernos los distraídos. Por eso hay que erradicar una serie de expresiones. Eso no es mi problema. A mí no me toca. A mí no me han dicho nada. Que otro lo resuelva. No me voy a complicar la vida. Queridos hermanos, tenemos que invitar a Jesús. Jesús no da rodeos, Jesús siempre nos acoge, siempre nos atiende. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice... Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Lucas 15, 4 al 7. Aquí tenemos la parábola de la oveja perdida que solo está en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del Hijo pródigo, que es llamada la joya de todas las parábolas. Por eso el Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la misericordia. Todos queremos misericordia, todos. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con una alegría. Al verlo, todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Lucas 19, 5 al 7. El Evangelio, según San Lucas, es el único que presenta el encuentro entre Jesús y saqueo. Y qué bonito ese pasaje. Del encuentro entre Jesús y Saqueo. Es Jesús quien busca el encuentro. Saqueo era bajito. ¿Se acuerdan de Saqueo? Saqueo era bajito. Dicen las malas lenguas que jugaba fútbol con una canica y que cuando subía a una silla le daba soroche. Saqueo era bajito. Y le dicen que está pasando Jesús. Entonces, ¿qué hace? Se sube a un árbol para ver a Jesús, pero es Jesús quien lo ve primero. Jesús primerea. Jesús lo ve y le dice. Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Jesús va a la casa de Saqueo. Saqueo se convirtió, pidió perdón de sus pecados y reparó. Saqueo reparó. Saqueo, queridos hermanos, tenemos que ser todos nosotros, porque todos somos pecadores. Y todos tenemos que esforzarnos como saqueo en ver a Jesús. Saqueo se esforzó, era bajito. Pero ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Buscó el encuentro sabiendo que Jesús primerea. Jesús es el primero que quiere encontrarse con nosotros. Aprendamos de saqueo a hacer el esfuerzo por encontrarnos con Cristo y aprendamos de saqueo a convertirnos de verdad. Y a reparar. Saqueo reparó. Devolvió más de lo que había robado, porque era publicano y vivía en la corrupción. Qué bonito es Lucas, porque es el Evangelio de la Misericordia. En el Evangelio Según San Lucas están estas palabras de Jesús al buen ladrón. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón se robó el cielo porque Jesús tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le perdonó al buen ladrón sus pecados porque el buen ladrón... Abrió su corazón a la misericordia de Dios. Jesús le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El buen ladrón se robó el cielo, porque Jesús es rico en misericordia. ¿Por qué es el evangelio de la universalidad de la salvación? Porque enfatiza que la salvación ofrecida por Dios en Jesús es para todos. Aparece varias veces la palabra salvador aplicada a Jesús. El Evangelio según San Lucas remarca que Jesús ha venido a salvar a todos los hombres. No se olvide que Lucas escribe para los cristianos que antes habían sido paganos o gentiles. Con lo cual Lucas quiere remarcar que Jesús ha venido para salvar a todos los hombres. Jesús quiere abrazar a todos los hombres para comunicarles la salvación. No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2 versículos 11 al 12. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es el Cristo Señor. Jesús es el salvador. El Evangelio, según San Lucas, remarca la universalidad de la salvación. Jesús es el salvador y el salvador de todos los hombres, no de un grupo, sino de todos. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. ¿Estas palabras de quién son? Le regalo un libro de bolsillo a la persona que escriba. ¿Estas palabras de quién son? ¿Estas palabras de quién son? Queridos hermanos, ustedes son brillantes alumnos de la Universidad de los Anahuín. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nuestra hermana. Dora Córdoba, Virginia Sánchez y María Piscoya se ganan los libros. La cuarta ha sido mi mamá, Nelly de Almeida Fagri. Bueno, ella ya tiene todos mis libros, así que ya no. Las tres hermanas que he nombrado pueden venir a recoger su libro. La mamá tiene vara. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Esto lo tenemos en Lucas 24, 45 al 47. Jesús tiene un encuentro con los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús. Así está escrito: que el Cristo padecería y va a resucitar entre los muertos al tercer día. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Jesús nuestro Señor ha muerto por nosotros en la cruz, ha resucitado, y Jesús mandará a sus apóstoles para que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. El Evangelio tiene que llegar a todas las naciones, porque Jesús es Salvador universal. Y para que el Evangelio llegue a todas las naciones, estás tú y estoy yo. Tenemos que hacer apostolado. Tenemos que hablar de Jesús. Y tenemos que hablar de Jesús con palabras y con nuestra propia vida muy bien queridos hermanos la tarea de la universidad de los Anahuín. van a comparar la genealogía de jesús según mateo mateo 1 1 al 17 y la genealogía de jesús según lucas lucas 3 23 al 38 y Ahí tienen la tarea, van a leer las dos genealogías. ¿Y cuál es la diferencia? Ya les he dicho la respuesta en la clase. Hay una diferencia. Lean Mateo 1, 1 al 17. Y lean Lucas 3. 23 al 38. Y van a encontrar una diferencia. Y eso es lo que ustedes tienen que responder. Vamos a hacer la síntesis. El tercer Evangelio tiene como autor a Lucas, discípulo de Pablo. Es el Evangelio destinado a los cristianos que vienen del paganismo. Quiere mostrar que Jesús es el Salvador universal. Es un Evangelio de la infancia, el que más nos habla de María, el de la misericordia y el de la universalidad de la salvación. Ahí tenemos el resumen de esta clase. El Evangelio, según San Lucas, es un Evangelio de la infancia. Es el que más nos habla de María, es el Evangelio de la misericordia y el de la universalidad de la salvación. Aquí tenemos la síntesis de la clase de hoy. Hemos terminado ya el tercer Evangelio. Y el lunes vamos a estudiar el Evangelio según San Juan. Ese día, almuerce, pescado, chilcano. Caldo de choros, porque el Evangelio según San Juan es el más profundo. Todos son profundos, pero el Evangelio según San Juan es el más complicado, el más denso. Por eso a San Juan se le llama el teólogo, porque se elevó como el águila. Estamos... Avanzando, queridos hermanos, ya estamos en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios que vamos avanzando y poco a poco, con calma, estamos recorriendo la Sagrada Escritura. Bendito sea Dios que estamos ya por completar los cuatro Evangelios. Muchas gracias por su paciencia. Ánimo, hay que estar muy unidos en la oración, unidos en Jesús, José y María, leer siempre los evangelios, releerlos, mediarlos, hacerlos vida. Eso es lo importante, que cada uno de nosotros sea un evangelio viviente. Les voy a dar la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendiciones. Les encomiendo siempre rezo por ustedes y a estar siempre metidos en Dios, en el corazón de Jesús, a través de María Santísima y de San José. Que el Señor les bendiga, les proteja. Dios mediante, mañana nos vemos en la misa de 7 de la mañana. Ánimo, firmes en la fe y que tengan un... Dulce sueño.